tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan hoy, martes 19 de junio ya de este 2018, que ya se acerca más al final de este sexto mes. Rapidito, la verdad, lo que refiere a este año, por supuesto. Yo soy Víctor Cárdenas. Esto es Trópico de Cáncer, TDC Noticias. Y le llevaremos la información, como todos los días, puntuales en lo que refiere a nivel local, nacional e internacional. Y bueno, como hemos hecho durante las últimas semanas, y arrancamos con lo que refiere al clima, el cual, pues, en nuestro estado y municipio se muestra todavía con un fuerte calor, el cual, pues, se sigue todavía mostrando en cuanto a lo que refiere a Carlota, que pegó el día de ayer en parte de Guerrero, se disolvió, pero los remanentes se han desarrollado por todo el centro del país. Por supuesto, también el noroeste alcanza algo de ello. Vamos a ver en imágenes, por supuesto, lo que está sucediendo con el clima en nuestro municipio y estado. Ahí lo tenemos entonces, para poderlo observar y tenerlo presente en lo que refiere al clima. Pues decirles que Mazatlán presenta al momento lo que son nublados en gran parte de la parte sur de nuestro estado de Sinaloa, y ya lo decía, ahí están las imágenes, esto de Carlota, pues fue parte de lo que dejó, sobre todo, lluvias al centro del país, y por supuesto la parte noroeste de nuestra entidad, donde Mazatlán, pues, está mostrando estos nublados. Espera lluvias dispersas, no hay mucha probabilidad de lluvia fuerte. Por supuesto, la humedad es considerable, está cerca del 55 al 60%. Lo que refiere a los vientos, son muy bajos, por lo mismo no se espera que haya lluvias en lo que refiere a las próximas horas. Alguna lluvia dispersa seguramente en algunos puntos de Mazatlán, más fuerte que en otros, pero no más allá de los nublados que estamos observando durante la parte de la tarde, lo cual, pues, usted lo puede palpar fácilmente al salir a la calle, o si está en la calle, pues algo más de fresco, no es tan caluroso, no es tanto sofocado, no es un clima de alguna o cierta manera que complique el quehacer en las calles. Hay que estar atentos de todas maneras a los reportes de meteorológico, con agua, en fin, por supuesto, los medios de comunicación, a lo que está refiriendo a los climas, al clima del día de hoy. Insisto, poca lluvia, algo dispersa en algunas partes de Mazatlán. Estamos en 30 grados centígrados en lo que refiere a la temperatura, 29-30, no hay mucho que vaya a aumentar. Por la noche estaremos entre los 24-25, lo que refiere a la temperatura mínima. Y bueno, ahí están entonces las imágenes. No hay algún tipo de meteoro en el país, no se ha observado algún tipo de tormenta ya formada. Hasta el momento solamente Carlota, ya lo han visto, lo que refieren a los climas, sobre todo en el norte del país, 23, 33 en lo que refiere al estado de Sinaloa en la parte norte, al centro del país un poquito más de fresco. Por supuesto, el sur de México sigue presentando muchas lluvias a extremas, de hecho, en la parte baja de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco, en fin, Veracruz también representa mucha lluvia en lo que refiere a estas horas, ya lo decía, lo que está arrastrando todavía Carlota. Por otro lado, también lo que refiere a otro tipo de información, y que la verdad en los últimos días se ha dado a conocer en lo que refiere a este tipo de manejo de información que está haciendo Donald Trump en el sentido del tráfico de personas de Estados Unidos a México. Que lamentablemente las cosas para nuestro país, para nuestros connacionales que están en aquella región, pues bueno, ahora le llaman la perrera, a donde están llevando a los, pues, mexicanos, salvadoreños, centroamericanos, sudamericanos, en fin, sobre todo mexicanos y centroamericanos que tratan de llegar a esa parte de Estados Unidos buscando, por supuesto, el sueño americano. Decirles, antes de continuar con la nota, que ya salió una información a nivel internacional donde los Estados Unidos ya se pronunció por retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por supuesto, a todo esto viene sobre todo la información que Donald Trump, que por cierto hoy por la mañana defendió este martes la política de cero tolerancia que lleva a miles de familias migrantes que se dividen en la frontera con Estados Unidos como la única forma efectiva de luchar contra la migración ilegal, así lo dice Donald Trump. Poner a los niños en unas celdas, o digamos celdas, a final de cuentas, están asignados, dentro de este cuadro, dentro de ese espacio, a estos menores de edad que están separados por su padre de familia. También lo menciona, no puedo poner a los padres de familia junto con los niños cuando son ellos, las personas mayores, las que están siendo, pues, si no juzgadas, por lo menos sí determinando cuál es su posición dentro del país de los Estados Unidos. Tienes que llevarte a los niños, dice,
para enjuiciar a los inmigrantes. 2.300 niños han sido separados de sus padres o tutores desde el principio del mes de mayo, cuando se anunció el cero tolerancia, que se trata de arrestar y acusar o acusar a cualquiera que cruce ilegalmente la frontera con los Estados Unidos. Donald Trump dice que los niños no pueden estar o ser enviados junto con sus padres, por eso son separados, pero bueno, no es la forma. Un día antes, digamos el fin de semana, viernes, se estaba anunciando en una tienda de una bodega, que se convirtió en bodega, que era de Walmart, pues ahí tenían a muchos niños, a muchos menores de edad, los cuales pues estaban siendo cuidados. Y a partir de ayer lunes empezaron a salir estas imágenes donde los pequeños lamentablemente están asignados en estas tipo celdas o perreras, como también les hacen llamar, y por lo tanto pues Estados Unidos, en el caso de Donald Trump, no aceptó las críticas y simple y sencillamente se pronunció por retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La verdad que es preocupante. Estados Unidos es un país que siempre ha abogado o siempre ha peleado por los derechos humanos en otras naciones, caso de Cuba, Venezuela, en Rusia, Corea del Norte, también podremos hablar de Israel, también, bueno, no de Israel, pero Jerusalén, podemos hablar de Afganistán, de Irán, Irak, y hoy Estados Unidos anuncia que se retira entonces del Consejo Nacional de los Derechos Humanos ante la ONU. La verdad que es preocupante. No va a haber entonces quien mida, quien le diga a Donald Trump las cosas que tiene que hacer. De hecho, Melania, quien es esposa de Donald Trump, su esposa, dice también estar en desacuerdo con lo que decidió su pareja, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Ella prefiere que estén juntos, que no estén dentro de este tipo de celdas. Y en fin, de hecho, los republicanos, el partido al cual representa a Donald Trump, aunque realmente no representa a nadie, solamente en el interés personal de él, pues los republicanos mismos también tachan la decisión que ha tomado Donald Trump. De hecho, la religión, deportistas, en fin, han negado gravedad, han estado preocupados sobre la situación que está sucediendo con estas personas que están dentro de un campo de concentración. Algunas personas ya lo han dicho como tipo Hitler, al decir que simple y sencillamente no tienen por qué estar estos niños y padres de familia retenidos contra su voluntad dentro de una celda. Y si no es celda, al final de cuentas tiene parecido totalmente al tener cuatro paredes y una puerta cerrada. Donald Trump dice que Estados Unidos no se convertirá en un campo de inmigrantes, como lo ha hecho o como han estado algunos países europeos. Pues casi, casi lo está logrando, ¿eh? Él solito lo está logrando. Algunas historias que hemos visto ya por la televisión, en el sentido pues de que los niños lloran, salvadoreños, se quejan, los pequeñitos, de que son retirados de su papá, niños de 4 años. Imagínese usted un niño de 4 años, 3 años, que se encuentra en un tipo de celda solos y los padres, la verdad, es de criticable lo que está haciendo Donald Trump, y sobre todo que los estadounidenses, los norteamericanos, se lo están permitiendo a este Donald Trump hacer y deshacer con lo que quiera con las enmiendas que tanto pues hacen mención los norteamericanos, los estadounidenses, sobre todo el hecho de tener los derechos humanos para todas las personas que están dentro del territorio de los Estados Unidos. Por otro lado, quiero hacer, antes de irme a otra información, y esto, bueno, no tenemos imágenes, ayer no alcancé a tomar las imágenes de esto que les voy a comentar brevemente, pero que sí me llamó la atención. Ayer observé un accidente de una persona que resultó lesionada frente a las instalaciones de la UAS por el ejército mexicano. Hasta ahí parecía todo normal. Llega una ambulancia de los bomberos, no supe si de la Insurgentes o de la Gabriel Leiva, pero llegó una unidad de ambulancia de los bomberos, subió a esta persona, que al parecer cayó de una motocicleta, lo subió enfrente de la UAS, Ejército Mexicano, 100 metros del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, lo abordan y simple y sencillamente se lo llevan al Hospital General, donde, por cierto, también la persona no tenía seguro popular. A mí lo que me llama la atención es por qué tienen que trasladar a una persona lesionada, si no son lesiones fuertes, si no son de gravedad, aún así presentarlas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el nosocomio más cercano. Eso es lo que estaban la otra vez discutiendo dentro del tercer debate entre los candidatos a presidente de la República. ¿Cómo homologar el servicio en el IMSS, el ISSSTE y en lo que es el Seguro Popular o lo que es el Hospital General? La verdad, me sorprende cómo es posible, si estabas enfrente del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿por qué no lo llevas a urgencias ahí? ¿Qué tan caro puede salir o qué tanto le pueden brindar atención a esta persona? Después que el ISSSTE o después que el Hospital General cobre sus recursos. La verdad, las leyes me sorprenden frente al seguro, 70, 80, 100 metros cuando mucho, ¿por qué llevarlo hasta el Hospital General a casi 1.5 kilómetros? Bueno, en otra información también decirles, en lo que refiere
a estos hechos que ha sucedido el día y la madrugada de hoy. Lamentablemente, un accidente carretero costó la vida ya a 9 personas en lo que refiere al tramo Sonoita-Caborca, o Caborca-Sonoita, porque era de sur, de norte a sur. Un vehículo, una volcadura de un autobús de la empresa Transporte de Autobuses del Pacífico, TAP, en el tramo carretero Caborca-Sonoita, dejó como saldo preliminar de 9 muertos y 10 heridos, la mayor parte de ellos de gravedad, algunos de los cuales están en hospitales tanto de Hermosillo como, por supuesto, de Sonoita. Los menos graves, los más graves, fueron enviados rápidamente a lo que refiere a la ciudad de Hermosillo, la capital del estado de Sonora. Este camión, este autobús salió de Tijuana ya por la tarde de esa parte fronteriza, y al llegar a Sonoita cerca de las 10 de la noche partió. Al parecer, el conductor, ya vencido por el tiempo que venía conduciendo, se durmió, porque dicen los testigos que este autobús, que por cierto es demasiado grande, de grandes dimensiones, hizo zigzagueo, lado izquierdo, derecho, hasta que perdió el control, cayó sobre una canalización, dio varias vueltas, y pues lamentablemente ya se reportan 9 personas sin vida, de las cuales 10 más están heridas. Decirlo, se está buscando la lista de los pasajeros, porque muchos de ellos en este camión que venía de Tijuana hacia Guadalajara, seguramente eran sinaloenses, cualquier municipio de nuestro estado, de nuestra entidad. Pues estamos atentos a revisar esto. El vehículo se volcó a las 22 horas en el tramo, ya lo mencionaba, Caborca-Sonoita, kilómetro 122. El camión era el 5209, número económico. Ahí está la información, 9 muertos, lamentablemente terminó así en este sentido. Por otro lado, y también otra información que está recorriendo a nivel nacional, ya internacional, y la verdad que no es destacable. Lamentablemente la violencia en nuestro país cada vez más se encrudece, recrudece. Ya mencionábamos los muertos de los policías, los 6 muertos en Puebla. Estábamos mencionando, por supuesto, mantas en la ciudad de Tijuana, de Mexicali, donde el narcotráfico hace amenazas ante las corporaciones policíacas. Pues bueno, ayer se dio a conocer unas imágenes muy crudas, muy duras, la verdad, en el sentido que en la Ciudad de México, en una parte de la avenida Insurgentes, pues lamentablemente fueron arrojados restos humanos, estos totalmente desmembrados. Algunos medios de comunicación, sobre todo nacionales, dieron a conocer tal cual las imágenes crudas, donde se ven las piernas, brazos, manos, cabeza, en fin, ahí están, borrosamente, algunos los pasaron, otros los pasaron muy nítidos. Imagen televisión lo pasó muy claro, la verdad, cómo se ven las imágenes tan crudas, pero bueno, identifica ya la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México el camión donde lanzaron los cuerpos en la Ciudad de México. La Procuraduría busca un camión tipo Thornton, modelo antiguo, desde donde presuntamente arrojaron los cuerpos desmembrados de 2 personas en plena avenida Insurgentes. Esto sucedió la madrugada de ayer lunes sobre la avenida Insurgente, donde aparecieron restos humanos en decenas de piezas, así como 2 cabezas y una manta con mensajes en contra de Fuerza Antiunión Tepito, una de las agrupaciones de tráfico de drogas, narcomenudeo, que pues está sobre todo encabezando en esa parte del centro del país. También la amenaza va contra el jefe del sector 54 de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien es acusado de proteger a uno de los grupos rivales. Las cámaras de C5, ahí veíamos el camión de modelo antiguo, el cual donde presuntamente pues arrojaron los restos de esas personas, que simple y sencillamente es para amenazar al otro grupo, intimidarlo seguramente, o a la misma autoridad, y que no sigan actuando a favor de uno u otro, lo cual, insisto, a final de cuentas, hace ver el negro panorama de nuestro país. Muerte de policías, ciudadanos, políticos, que por cierto, por lo menos en los últimos 2 días no se ha manejado, no se ha escuchado que algún político en nuestro país sea asesinado, cualquier tipo de candidato, alguna postulación de elección popular, pues por lo menos se agradece que no suceda ese tipo de situaciones. Pero ayer, la verdad que estas imágenes de cuerpos desmembrados tirados sobre la avenida Insurgente es muy concurrida en esa ciudad, llama la atención. Por otro lado, también una información que dieron a conocer la Secretaría de Gobernación en el sentido de la aprehensión de una persona, un delincuente muy buscado también en el interior y en la capital del país. Se llama de Juan Francisco N., alias Juan Pistolas. Este es considerado jefe de un grupo de sicarios al servicio del cartel Jalisco Nueva Generación, quien reclutaba con frecuencia a hombres y los adiestraba en campos acondicionados. Este Juan Pistolas, según la información que hace llegar a la Secretaría de Gobernación,
Estaba bajo las órdenes de Hugo César Ureña, el Tuli, o Juan Carlos González, el Moreno o el Pelón, o el Tres, también así le conocían, principal colaborador de Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho. Otro detenido, y por cierto también esto no se había mencionado mucho, es una persona de nombre Sergio Alan N., originario de Culiacán, Sinaloa, quien también es relacionado entonces con el grupo delincuencial de Jalisco Nueva Generación. La aprehensión la realizó la Secretaría de Marina y Armada de México, así como la PGR. Pues ahí está entonces este Juan Pistolas, que supuestamente era reclutador de personas, aparte que los entrenaba, por supuesto los armaba, y asimismo seguramente contribuía en lo que refiere al lavado de dinero o el traslado de armamento a otras partes del país. Y bueno, antes de pasar a otra información, también decirles en lo que refiere a esta parte de nuestro estado, la parte sur. Ayer mencionábamos sobre la ciudad de Escuinapa, donde ya hay nuevo secretario de Seguridad Pública Municipal. Pues bueno, el Rosario también realiza cambios en la Dirección de Seguridad Pública Municipal con un nuevo director de esta dependencia, en el caso de José Luis Retamosa García. José Luis Retamosa García es el nuevo director de Seguridad Pública Municipal de El Rosario. Él es comandante de la Policía Estatal Preventiva y bueno, estará tomando entonces las riendas del municipio de El Rosario en cuanto a lo que refiere a seguridad. Marta Castillo Aguilar, quien le tomó la protesta, también mencionó que esta persona será de alguna forma pues una persona que estará trabajando con la Policía Municipal, Estatal y por supuesto Federal, llamado el Ejército, para atender sobre todo lo que refiere a la seguridad de este municipio. En este caso toma el lugar del mayor ya retirado Marcelino Guzmán Caropreso, quien estuvo al frente de la Policía Municipal del Rosario desde septiembre de 2017. Retamosa García fue secretario de Seguridad Pública Municipal en dos ocasiones, en Choice, Salvador, bueno, dos veces en Choice, estuvo en Salvador Alvarado y por supuesto Mocorito, hoy por hoy entonces en el municipio del Rosario, Sinaloa. Vamos a hacer una breve pausa, rapidito, para platicarles también, por supuesto, en lo que refiere a las campañas. Hoy estuvo Andrés Manuel López Obrador en la capital del estado, ya despidiéndose en lo que refiere a estas campañas nacionales, por supuesto, rumbo al 1 de julio. Eso y mucho más en lo que refiere a las campañas electorales. Te invitamos al restaurante La Costa Marinera. Es delicioso. ¡Me encanta! Con una vista hermosa frente al mar. Ambiente 100% familiar. Ubicada en el Sábalo Country. ¡Te esperamos! La Costa Marinera, el marisco de la primera. Estamos regresando a TC Noticias, por supuesto, por Trópico de Cáncer. Y ya la mencionábamos, el día de hoy estuvo en la capital del estado Andrés Manuel López Obrador en lo que refiere al cierre de campañas. Por cierto, José Antonio Meade,
Curiña, quien también ya en los próximos días estará aquí en la ciudad, bueno, en la capital del estado, también para realizar lo que refiere a su cierre de campaña en el estado de Sinaloa. Por lo pronto, el día de hoy, Andrés Manuel López Obrador cerró campaña en Culiacán, acompañado de los candidatos a diputados y senadores, así por supuesto como los candidatos a presidente municipal de los 18 municipios. Las personas estuvieron asistiendo a esta parte de Avenida Álvaro Obregón, donde desde ayer en la noche ya estaba cerrado a partir de las 10 de la noche, así como el Boulevard Francisco y Madero, también pegado al arresto de la calle Antonio Rosales, fue cerrado desde ayer a las 22 horas para que el día de hoy, a partir de las 10 de la mañana, pues estuvo ya el candidato Andrés Manuel López Obrador por el partido de Morena, pues para realizar este meeting ya de cierre de campaña, donde pues miles y miles de gente de todo el estado de Sinaloa y algunas partes seguramente del estado de Sonora, Chihuahua, pues hicieron acto de presencia. En lo que refiere a este cierre de campaña, Andrés Manuel López Obrador mencionó que tiene confianza, menciona él y le dice a los sinaloenses, tengan confianza o ténganme confianza, no les voy a fallar, no se van a decepcionar, ya que yo no les voy a fallar. Así les mencionó una de las frases que mencionó Andrés Manuel López Obrador durante este evento, que insisto, pues Andrés Manuel López Obrador empezó a las 10, posteriormente va a estar en Baja California Sur, luego lo hará en Sonora, en fin. Tiene la verdad un itinerario muy difícil. Dentro también de las pláticas llamó a Enrique Peña Nieto a intervenir en las deportaciones de los niños que están siendo encerrados en jaulas por el gobierno de los Estados Unidos, así por cierto por su también mandar ya sea ayuda por parte de los consulados acá en el país de Estados Unidos y por supuesto ayudar a los connacionales que se encuentran pues con estos problemas que la verdad se endurecen cada vez más el muro que se está construyendo, pues ahí va, ¿eh? Se ha visto imágenes donde ya ha tomado forma en diferentes partes de la zona fronteriza de nuestro país, que son más de 3.000 kilómetros los que nos divide, y pues bueno, ahí está entonces en lo que refiere a la visita de Andrés Manuel López Obrador a la capital del estado, donde se despide entonces ya rumbo al 1 de julio, que solamente le restan 9 días, 8 días aproximadamente para hacer el cierre definitivo, y a partir del día 27 a las 0 horas no hay más que hablar sobre las campañas. Vamos a descansar todos, en lo general, tanto la televisión, la radio, en las calles, las campañas, ya sería entonces el 27, cuando termine finalmente todo esto lo que refiere, y bueno, pues allá está, ustedes sabrán entonces, para este 1 de julio, por quién votar, insisto, ayer lo hacía recalcable, mañana miércoles se vence, ya lo mencionó el INE, el último día para que usted, si quiere reeditar o reimprimir su credencial de elector, hágalo entonces, mañana es el último día, lleve su credencial, una copia de la credencial de elector o de algún otro tipo de identificación, lleve su acta de nacimiento, es todo lo que le piden, va y solamente en un par de días le estarán entregando la nueva credencial, donde por cierto llevará todos los datos, no va a cambiar, es solamente reimpresión, lo que se le perdió, esa va a ser exactamente igual, hasta con la fotografía, tienen hasta mañana entonces para poder votar y háganlo. Salgan de la casa para que puedan hacer esta reimpresión y el 1 de julio salgan a hacer su sufragio. Bueno, cambiando ya de temas, vamos a dejarnos de la política, de las malas noticias, que no es tan buena tampoco. Maluma, que estuvo en Rusia visitando el centro de entrenamiento del equipo de la selección mexicana de fútbol, pues bueno, ¿para qué anda ya haciendo sus visitas? ¿Para qué anda también él haciendo fiesta donde no le compete? Hasta en Rusia sucede, nadie se salva de la ola de robos. El cantante colombiano Maluma, quien vistió la camisa albiceleste, apenas el día de ayer salía esa imagen, y visitó el centro de concentración de la selección mexicana 2 días previo al duelo ante Alemania, pues bueno, le fue robado poco más de $800,000, unos pues 16 millones de pesos aproximadamente, del interior de su cuarto de hotel, donde se contabiliza también dentro de las pérdidas una bolsa marca Louis Vuitton, así como varios relojes de renombre. Personal del lujoso hotel Four Seasons, ubicado en la zona centro de la capital rusa, confirmó el penoso hecho. Supuestamente Maluma pues estaba fuera del hotel, fuera de su recámara, y una persona con una tarjeta, ya no se utilizan llaves, eso ya quedó en el pasado, con una tarjeta simple y sencillamente abrió la puerta del cuarto de Maluma, ingresó y se llevó todo lo de valor, cerca de $800,000, casi 16 millones de pesos tenía en su recámara. Imagínese usted
$800,000. Maluma anda de fiestero, pero también le costó, también le robaron. Situaciones que, bueno, suceden en cualquier parte del mundo, no solamente en México, ya se ha dicho, en cualquier parte del mundo puede suceder esto. Y bueno, quien también se llevó el chusco de su vida y seguramente la vergüenza que nunca, tampoco no crean, yo creo que también ha pasado cosas muy vergonzosas, fue Diego Armando Maradona. Unas imágenes el día de ayer empezaron a salir a la opinión pública, en las redes sociales, en televisiones nacionales, internacionales, en el sentido de que este gordito, el pibe Armando Maradona, el osito, como usted le quiera llamar, pues vivió tal vez su peor vergüenza, ya que el día de la inauguración no se le permitió el ingreso al estadio, este estadio Luzhniki, donde se realizó la inauguración. Pues bueno, cuando policías rusos le prohibieron el acceso al estadio donde se realizaba la inauguración, pues bueno, no se le dejó pasar. Él creyó que llegando diciendo, soy pibe, soy Diego Armando Maradona, y ya con eso iba a pasar. Pues no, señores, Rusia es otro país, Rusia sí tiene leyes, no como Argentina o México, en fin, donde al cadenero se le puede dar fácilmente un billetito, te puedan dejar pasar. Pues no, en el acto inaugural entonces del Mundial, el astro argentino se quedó afuera hasta pasado el primer gol que Rusia anotó ante Arabia Saudita. Fue cuando después, y seguramente de llamadas, pláticas, credenciales, amigos, compadres, llegaron para convencer a la autoridad rusa y le pudieron dar el ingreso entonces a Diego Armando Maradona y así vivir por lo menos una parte del partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudita. Así, recuerden que Diego Armando Maradona, antes de que arrancara este mundial, pues se dio a conocer que México, Estados Unidos y Canadá van a ser tripartitas en lo que refiere al Mundial 2026 y habló mal de México. Dicen que México juega uno o dos partidos y ¡zas! Por Aeroméxico para atrás a nuestro país. Pues bueno, claro, le dimos ya la sorpresa cuando México vence a Alemania, Argentina empata en su encuentro. No puede hacer más el equipo de Argentina y empata uno por uno. Pues bueno, posteriormente alabó a Ochoa, a Chucky Lozano y a Rafa Márquez con el triunfo ante Alemania. También dentro de su algarabía pide disculpas por el puro que estuvo fumando en el partido ante Argentina e Islandia. Ya se recordará cuando falló Messi el gol, el penal, pues simple y sencillamente la toma que le hicieron a Diego Armando Maradona se le vio ese puro cubano, el cual pues de alguna forma dio un mal aspecto, y pidió disculpas también el pibe Armando Maradona. Pues pidió disculpas también en ese sentido. Pues ¿para qué anda hablando, hombre? ¿Qué necesidad, dijera la canción? Pero ¿qué necesidad? ¿Para qué tantos problemas? Se pone a hablar Diego Armando Maradona. En su momento, hay que recordar también cuando utilizó armas de fuego para dispararle a unos periodistas. Ha tenido su historia. Pero bueno, algo curioso, algo chusco que no quise dejar pasar. México ganó el domingo ante Alemania, lo cual muchos de nosotros lo veíamos como algo imposible. Viene Corea del Sur, viene después ya el equipo de Suiza. Hay que estar atentos en lo que refiere a esos partidos. Pero bueno, Suecia, vamos a enfrentar entonces. Pero bueno, ya los Simpson, estas caricaturas de mucho color en los Estados Unidos, que ha hecho referencias a otros hechos anticipadamente, por supuesto, a lo mejor no porque tienen una bolita mágica, pero que se han anticipado el caso de Donald Trump, que veían a una persona con cabeza de zanahoria y que iba a ganar la presidencia de ese país, pues bueno, sin embargo lo hicieron. O las Torres Gemelas, mucho antes del 2011, cuando sucedió esa tragedia, ese accidente terrorista, pues bueno, ya los Simpson lo habían, si se puede decir, pronosticado, vaticinado, en fin. Y sucedió, pues bueno, en un capítulo, el capítulo 5 de la temporada 9 de la serie animada Los Simpson, la selección de México y Portugal, las fotografías o las banderas, se muestran al llegar a la final de un torneo internacional. Y de hecho, antes al encuentro por el título de ese evento, se ven a los jugadores mexicanos, porque se ve la camisa verde y el logo de la selección mexicana, la casaca verde, dentro de un jacuzzi y muchachas en bikini. Vaya, entonces los hizo vaticinaron los dos hechos. Este evento antes del partido, antes de iniciar el mundial, donde como lo menciono, pues los jugadores mexicanos se fueron con estas personitas, con estas mujeres, scars,
a disfrutar. Ya lo dijo el Chicharito Hernández, que no, no fue así, que fue una fiesta personal, una fiesta familiar. Bueno, en fin, son dos versiones un poco difíciles de convencer, pero bueno, por lo menos los, lo que refiere a los Simpson, ahí se muestra la foto, no sé si tenemos la imagen, donde se ve claramente la bandera de Portugal y la bandera de México para llegar a este evento internacional. ¿Será posible? ¿Será creíble? Sí, le ganamos a Alemania 1-0, un partido difícil, complicado, que tuvo oportunidades México de aumentar a 2 o a 3 goles, o al 3-1, o al 3-2 a lo mejor. Pero la verdad, ¿podemos llegar a la final en Rusia ante Portugal? No sabemos si las combinaciones, por cierto, se pueden dar. Hay que recordar que si México gana, o digo, lo que refiere a su grupo, en primer lugar enfrentaría al segundo del grupo B, donde está Brasil. Ahí están las imágenes. Vea el capítulo 5 de la temporada 9 de la serie animada Los Simpson, donde las selecciones de México y Portugal llegan a la final de un torneo internacional de fútbol. Y previo a ese partido, en ese capítulo, en esa temporada, se ve cómo los mexicanos, los muchachos, están dentro de un jacuzzi y por lo menos 6, 7 muchachas en bikini, pues están con los mexicanos en el jacuzzi. ¿Será? ¿Será posible? Pues bueno, voy haciendo las apuestas. Muchos dábamos por muerto a Estados Unidos, digo, a México ante Alemania. Sin embargo, salieron adelante. Se ha cumplido, ¿eh? Lo que ha hecho Homero Simpson y todos los referentes a los Simpson. Se ha cumplido mucho de lo que han sacado. Ojalá pudiera pasar esto, la verdad. No sería totalmente grato que México llegara a la final del fútbol de Rusia 2018. En lo que refiere a la sección deportiva, rapidito decir los resultados. El día de hoy, Japón vence a Colombia 2-1. Tampoco se esperaba. Se esperaba que Colombia sacara el resultado dentro del grupo H. Sin embargo, Japón sacó sus mejores castas, su mejor juego para poder vencer a Colombia 2-1. También que sacó el triunfo fue el equipo africano de Senegal dentro del mismo grupo GH, bueno, o el grupo H, donde vence 2-1 a Polonia. Este partido se veía un poco más hacia esa bastión del equipo africano de vencer 2-1 a Polonia. Y Rusia, bueno, Rusia está que no cree en nadie. El equipo sede, la selección de casa, apoyada por supuesto por millones de estos rusos, pues vence el día de hoy 3-1 a Egipto. Aún a pesar de tener a las estrellas, los egipcios se vieron totalmente dominados al caer 3-1. Esto dentro del grupo A ya está dando la vuelta. Es el segundo partido ya para Rusia y Egipto dentro de este grupo A, que ya, como insisto, arrancó el día de hoy. Llega a 6 unidades el equipo soviético, el equipo ruso, 6 puntos, lo cual encabeza entonces el grupo A de este Rusia 2018. Uruguay, Arabia Saudita se estarán enfrentando un poco, digo, de hecho el día de mañana se estarán enfrentando ya dentro del mismo grupo A. Uruguay también tiene 3 puntos después de vencer 1-0 a la selección de Egipto. Arabia Saudita tiene 0 unidades. En otra información rapidito, lo que refiere a este Rusia 2018, Neymar sufre una recaída de la lesión en tobillo derecho durante los entrenamientos que estaba realizando el equipo de Brasil. Bueno, abandonó el campo de entrenamiento acompañado de un médico para ser atendido por esta dolencia, que si recordarán, en un partido con el PSG ante el Barça, pues sufrió esa lesión, lo cual lo mantuvo varios meses fuera, o mes y medio a 2 meses fuera de todo cuestión futbolera. Regresó al Mundial, pero al parecer ya se volvió a tocar de esa lesión. Hay que recordar que Brasil empató 1-1 ante Suiza en el arranque de la participación del equipo albiceleste, bueno, del equipo brasileño dentro de Rusia 2018. Otro que no cree y otro que está en el cielo es Miguel Layún, quien al día de hoy está pretendido por el AC de Milán, el Arsenal y el Olympique de Marsella. Layún tuvo una participación adecuada dentro del partido de México contra Alemania, falló algunos intentos de gol, ni siquiera disparó, prefirió lanzar la pelota a sus compañeros, el caso del Chicharito, el caso de Vela, pero el Layún no tuvo tampoco un partido de primer mundo, y sin embargo, bueno, está siendo ya de alguna forma buscado por el AC Milán, el Arsenal y el Olympique de Marsella. Actualmente el mexicano juega con la escuadra del Sevilla de España, aunque pertenece al Porto del Portugal. Actualmente, ¿cuánto cuesta Miguel Layún? Pues vale 5 millones de euros, tiene 29 años el mexicano. Hace un año y fracción se cotizaba hasta en 10 millones de euros, hoy por hoy su máximo cotización es de 5 millones de euros. Por último, ya en lo que refiere a esto de Rusia 2018, Manuel Neuer, capitán y portero del equipo de Alemania, fíjese lo que dijo durante una entrevista
apenas el día de ayer, el lunes. Esto, por supuesto, en referencia a al partido ante México que perdieron. Dice el alemán que ellos no tenían presupuestado una derrota ante México. Tampoco nosotros tenemos presupuestado una victoria ante Alemania. Hay que ser más que sinceros. Si ellos no presupuestaban la derrota, nosotros en general no presupuestábamos tampoco una victoria. Dice que la selección mexicana, el director técnico Juan Carlos Osorio, cambió su forma de juego para poderles ganar. Hasta a nosotros nos sorprendió. Cuando puso el 11 ideal, el 11 que iba a entrar a enfrentar a Alemania, nos sorprendió, la verdad, cómo algunos jugadores dentro de su posición los mantuvo al arranque de este partido. No solamente los alemanes se vieron sorprendidos, pensamos que presionarían muy arriba, sin embargo, nos sorprendieron al contragolpe. La verdad, también nos sorprendieron a nosotros con los contragolpes. Sabíamos que era un partido ganable, pero no sabían cómo los iban a vencer, ya que en la historia entre Alemania y México, pues Alemania siempre salía adelante. Sorprendido Manuel Neuer, sorprendido por supuesto también muchos de nosotros los mexicanos. Y en lo que refiere al Cibacopa, rapidito, el equipo de Náutico de Mazatlán venció ayer 96-84 los Pioneros de los Mochis, con eso se pone la serie 2-0, tampoco lo esperábamos. Ahora regresando a lo que refiere a nuestro básquetbol del Cibacopa, ya que Náutico de Mazatlán entró de panzazo a lo que refiere a la serie de playoff y hoy por hoy están venciendo 2-0 a los Pioneros de los Mochis. Joshua Ramírez con 29 puntos, Hakem Scott con 25 y Diego Herrera con 19, los mejores anotadores del equipo de casa, del equipo de Eris Wesley, que tiene la serie ganada por el momento 2-0, hay que ganar 4-7. Por el momento tenemos la mitad del boleto. Sonkis de Tijuana vence 84, cae en casa, 84-89 entre los Caballeros de Culiacán y pone la serie 1-1. ¿Cómo van en las series? Obregón 2-0 a Navolato, así va la serie, lleva 2 juegos ganados, 0 perdidos. Hermosillo igual 2-0 ante el equipo de Durango. Mazatlán también tiene por el momento la escoba afuera, 2-0 a los Mochis, y Culiacán y Tijuana 1-1 en la serie actual de los playoffs del Cibacopa. Descansan martes y miércoles, a partir del jueves y viernes se reinician las confrontaciones dentro del mejor básquetbol del noroeste de nuestro país. Por mi parte es todo, nos esperamos mañana miércoles ya 20 de junio. Insisto, si usted no tiene su credencial de lector, se le perdió, se le mojó, se le echó a perder, la rompió, la quemó, en fin, tiene hasta mañana miércoles 20, hasta las 6 de la tarde, para hacer su reimpresión, ir a solicitarla. Va a salir la misma información, la foto, la del distrito, en fin, y tendrán hasta el 29 de junio para poder ir a recogerla. Vayan, pídanla, solicítela, y sobre todo si lo hacen, recójanla. Pero sobre todo, valgan a votar, salgan a votar el 1 de julio. Por mi parte es todo. Hasta mañana, por supuesto, por Trópico de Cáncer. Te invitamos al restaurante La Costa Marinera. Es delicioso. Me encanta. Con una vista hermosa frente al mar. Ambiente 100% familiar. Ubicada en el Sábalo Country. Te esperamos. La Costa Marinera, el marisco de la primera.